Hola y bienvenido a Tectón. Estamos a las puertas de la cuaresma de este año 2022. Y por ello, hoy te traemos 6 consejos prácticos para vivir bien la cuaresma. ¡Empezamos! La cuaresma, que este año inicia el 2 de marzo, es un tiempo litúrgico de conversión en la que todo cristiano se prepara espiritualmente para vivir la Semana Santa. Durante este tiempo especial de purificación, los católicos nos arrepentimos de nuestros pecados y nos comprometemos a cambiar algo de nosotros para vivir cada vez más cerca de Cristo. Saúl McAfee, laico dominico con una maestría en teología dogmática y autor de diversos libros que ayudan a la formación espiritual de los católicos, ofreció en el National Catholic Register 6 consejos prácticos para ayudarte a vivir bien esta cuaresma. Primero, encuentra algo para renunciar. La cuaresma es nuestro tiempo especial de penitencia. Se trata de sacrificio, dirigir nuestra atención y devoción a honrar a Cristo, que voluntariamente se sacrificó por nuestro bien. Una forma de hacerlo es encontrando algo a lo que renunciar. No tiene que ser demasiado austero, ni tampoco tiene que ser único para este año. Puede ser algo simple, incluso algo a lo que hayas renunciado cada cuaresma en el pasado. Una buena regla de medida es renunciar a algo de lo que dependes, como puede ser un antojo, un acto habitual o alguna cosa que te facilite hacer algo. Solo recuerda que no se trata de renunciar a algo que ya es pecaminoso, pues el pecado es algo a lo que debes renunciar para siempre. Segundo, realiza una acción concreta o devoción. Además de los pequeños actos de renuncia, no como sustitución, muchos católicos también eligen comprometerse y realizar un acto o devoción específicos. Por ejemplo, dar limosna, ser voluntario, dedicar tiempo a la adoración eucarística, practicar la devoción al Santo Rosario o rezar la coronilla de la Divina Misericordia son prácticas comunes y alentadoras, muy recomendables. En conclusión, sea devoto y abierto a realizar una obra de misericordia corporal o espiritual durante la cuaresma. Tercero, realiza una peregrinación si es posible. Existen numerosos lugares católicos de peregrinación en los 5 continentes. Sin embargo, debido a las restricciones de viaje que hay en varios países por la pandemia, es recomendable buscar destinos de peregrinación en la localidad donde reside. 4. Planifica con anticipación. Planifique todas las actividades que se realizará durante este tiempo con antelación, de modo que pueda participar de las misas de precepto o realizar el ayuno y abstinencia necesarios durante la Semana Santa. 5. Realice el Vía Crucis. El Vía Crucis sigue siendo un ritual importante para reflexionar sobre la pasión y el sacrificio en la cruz de nuestro Señor, especialmente durante la cuaresma. Esta actividad también requiere planificarse con anticipación, pero también es importante manejar sus expectativas. Si planifica realizar el Vía Crucis todos los viernes de cuaresma, dígaselo a su familia para ayudarlos a aclarar sus horarios también. 6. Céntrese en lo importante. En Semana Santa suelen aumentar las ofertas para comer pescado en muchas localidades. Si bien la comida siempre es una gran oportunidad para el compañerismo, recuerde que la cuaresma es una temporada de penitencia y comer pescado es una conmemoración del contexto de sacrificio de este tiempo litúrgico. No se atiborre con un festín como un glotón, sea solemne, sea sacrificado y sea penitencial. Tenga por seguro que vivirá y será más feliz este tiempo si está sincronizado con lo que nuestra Iglesia nos invita a vivir. Es muy recomendable ir a misa diaria, rezar el rosario diario con sus hijos, venerar reliquias e iconografía católica presente en la localidad.
ver menos televisión, estar menos tiempo en las redes sociales o frente a la pantalla de su celular y pasar más tiempo en familia y oración diaria con su cónyuge. Recuerda que todos los católicos estamos llamados a evangelizar, por ello te propongo que tú también utilices esta herramienta de evangelización que es Tectón y nos ayudes a extender la doctrina de Jesucristo por el mundo entero. ¿Cómo? Primero, dando a me gusta a nuestros vídeos. Segundo, compartiéndolos en tus redes sociales. Y por último, suscribiéndote al canal y activando la campanilla. Todo esto hará que gracias a ti YouTube recomiende mucho más todo el contenido católico que publicamos. Haz de Tectón tu herramienta de evangelización. Muchas gracias y que Dios te bendiga.